Gloria a Dios en el cielo
Herr sind. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ven y piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende mi necesidad. Tú que estás sentado en la derecha del Padre, ven y piedad en nosotros. Porque solo tú eres sano, solo tú, Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con su Espíritu. Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, tú estás siempre más presto a escuchar que nosotros a orar y a ofrecer más de lo que deseamos o merecemos. Derrama sobre nosotros la abundancia de tu misericordia, perdonándonos todo aquello que perturba nuestra conciencia y otorgándonos aquello que no somos dignos de pedirle, sino por los méritos y mediación de Jesucristo nuestro Salvador, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Cuidando de no hacer mal a nadie. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta intachable. Pero el acusador contestó al Señor: mientras no tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvación. Pero toca a su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: está bien, haz con él lo que quieras, con tal de que respete su vida. El acusador se alejó de la presencia del Señor y envió en sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura, tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Pero su mujer le dijo: todavía te empeñas en seguir siendo bueno, maldice a Dios y muere. Job respondió: mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, no pecó ni siquiera de palabra del Señor. Dios, gracias a Dios.
ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene firme en medio de los justos, en las asambleas del desierto. La epístola, lectura de la carta a los hebreos. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Al contrario, en un lugar de la Escritura alguien declara: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Por un poco de tiempo lo hiciste algo mejor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que, al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujetado. Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor, a causa de la muerte de su Cristo. Dios, en su amor, quiso que experimentara la muerte para bien de todos. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos, al decir en la Escritura: hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación. Palabra del Señor. Thank you.
Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron: si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó: ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa, dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por los tercos que son ustedes. Pero en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo, poniendo las manos sobre ellos. El Evangelio del Señor. Leyendo
Este evangelio de hoy, unos 2000 años después, cuando las cosas relacionadas con matrimonio y divorcio se han complicado más, uno como que dice, bueno, ¿por qué no ponemos eso a un lado y no seguir hablando? Y no hablar de eso ahora y usar esa solución bíblica, buscar una más fácil o algo así. Pero no, la Biblia es un libro abierto. La Biblia, para los que la han leído, se darán cuenta que no oculta nada. A Dios le plació caminar con nosotros, hombres y mujeres vulnerables, frágiles. Y Dios, en su palabra, no oculta los errores humanos, los manifiesta, los revela. Hay un montón de historias en la Biblia que son bien chocantes, pero el Espíritu Santo aprobó que se incluyera en el texto sagrado, en la Biblia, no oculta nada. Así que nosotros tampoco, los que ejercemos este oficio de predicar la palabra de Dios, tampoco podemos temer hablar francamente de los otros temas que nos trae la Escritura. Y este es uno de ellos: matrimonio y divorcio. Todos aquí, todos presentes, estamos conscientes de que el matrimonio está en crisis. Más del 50% de los que se casan cada año en este país, y es todavía más dramática la cifra, casi el 50% de los que se casan se divorcian entre uno o dos años después de casarse. O sea, hoy en día no solamente se refleja la crisis del matrimonio en los divorcios, sino en sus consecuencias. Tenemos casos de divorcio en que no solamente afecta grandemente a las parejas, sino también a los niños. Es bien interesante que Jesús incluye en esta porción de que habla del divorcio, incluye una segunda parte que tiene que ver con los niños. Dejen los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y dice que los tocó, los bendijo, oró por ellos. En este contexto del matrimonio, porque hoy en día todos sabemos la tragedia que causa en la familia nuclear, en la familia extendida, en la sociedad, la separación matrimonial afecta grandemente. Entonces, cuando Jesús, primero, cuando los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿es legal para un hombre divorciarse de su esposa? Jesús, que conoce sus corazones, sabe que no es una pregunta sincera. Es lo primero. No es una pregunta sincera. En términos pastorales, y ellos eran los pastores de entonces, hubiera sido más sincera si ellos hubieran estado enfrentando algún caso muy particular de divorcio, en el que ellos estaban tratando de evitar que se produjera la separación y querían entender un poquito mejor de cómo proceder. Pero no, ellos hacen una pregunta abierta. Ellos no están interesados en el tema. Una de las razones que confirman que ellos lo que querían era atrapar a Jesús, hacer que Jesús diga cualquier cosa contraria a la ley y acusarlo de que él está en contra de la ley.
Una de las razones es que en los días de Jesús, en los días de Jesús, en el judaísmo, era permitido que el hombre le diera certificado de divorcio a la mujer. No era prohibido. Entonces ellos saben que de qué se trata el tema. Y Jesús, sabiendo que ellos sabían, le dice, ¿qué le mandó Moisés? Y entonces, como una prueba de que verdaderamente ellos sabían y que no, la pregunta realmente no era válida, ellos citan a Deuteronomio en el capítulo 24:1, Deuteronomio 24:1, dice que Moisés le permitió que el hombre le diera certificado de divorcio a la mujer. Vamos a ver que hay un contraste grandísimo entre lo que Jesús dice respecto al matrimonio de Dios y lo que permitió Moisés. Pareciera que están en contradicción ambos. Pero vamos a ver cómo lo explicamos, porque ahí es donde está parte del problema. Una de las explicaciones que hace Jesús es, ¿ustedes saben por qué Moisés le permitió al hombre darle certificado de divorcio a la mujer? Porque eran duros de corazón con ustedes. Lo digo ahí en su cara. Porque eran duros de corazón. Eran rebeldes. Y Moisés no tuvo otra posibilidad pastoral. Una posibilidad pastoral. No era el deseo de Dios, y Moisés lo sabía. Pero una posibilidad pastoral, porque no había cómo resolver el asunto, ¿no? Esa era la única alternativa que quedaba. Entonces Moisés le permitió al hombre dar el certificado de divorcio. Pero más adelante Jesús se va un poquito por encima de la ley. Se va por encima de la ley y se va a la parte moral. Y le cita a Génesis capítulo 1, 27 y en el capítulo 2, 24. Donde leemos que el primer regalo que le da Dios al hombre, a nosotros, los seres humanos, es el regalo del matrimonio. Es el primer regalo. Y lo introduce de esta manera. No es bueno que el hombre esté solo. De esa manera lo introduce. Con esa declaración, esa declaración no es sencilla, es profunda. Porque Dios está describiendo cuál es el propósito de Dios para nosotros, los seres humanos. Por extensión, Él está diciendo que nosotros, los seres humanos, no fuimos diseñados para vivir solos, sino para vivir en comunidad. Ustedes saben que en el capítulo 1, Dios dice en su palabra que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. ¿Y cómo se revela Dios a nosotros? Dios se revela como una Trinidad, como la comunidad. Fíjense que el primer versículo de la Biblia, y así el primer capítulo de la Biblia, Dios ordena la creación, pero hablando en plural, hagamos. Y Dios dijo, sea la luz, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en plural. O sea, se está refiriendo aquí a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, que Dios vive en comunidad. Entonces, si queremos ser fieles a la imagen y semejanza de Dios, nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. Parte del gran problema que tenemos hoy en el mundo es que el mundo secular ha preferido mejor la individualidad y ha peleado más por los derechos individuales que por los derechos de la familia, que por los derechos de la comunidad. Y ha glorificado, ha magnificado la idea del individualismo.
Uno de los daños más grandes que precisamente en este país nosotros tenemos es el individualismo. Cada quien busca lo suyo. De ahí viene el espíritu competitivo que hay en esta sociedad frente a todo. Cada individuo debe resolver su propio problema y a mucha gente no le importa si el vecino, la vecina, si el de al lado, si el pariente tiene sus necesidades cubiertas o no. Cada quien tiene que hacer su parte, tiene que lograr sus propios objetivos, cada quien aquí. Ese es el espíritu de la sociedad americana, el individualismo. Pero eso es característico en toda parte del mundo. La idea de Dios no es esa, el individualismo, sino la comunidad. Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad. Después de todo, se ha probado en muchos campos de experimentación y en los laboratorios, a nivel de psicología y de sociología. Se han puesto hombres o mujeres solos en determinados lugares por un determinado tiempo y los resultados han sido catastróficos, porque el hombre no puede vivir solo con lo que está alrededor de él. Por ejemplo, Adán estaba rodeado de animales, de plantas, de flores, de ríos y de cosas muy bellas y muy maravillosas, pero se sentía solo. Él dice que buscó por todas partes y en el camino le puso nombre a los animales. Y qué bonito detalle este de las escrituras, de que Adán dice que no encontró, le puso nombre a todos los animales y no encontró a nadie con quien él pudiera compartir, que pudiera compartir de igual a igual. Al él ponerle nombre a los animales, indicaba que él tenía dominio sobre los animales. Tenía dominio. Pero al Dios darle una mujer, es evidente que la intención de Dios no fue que el hombre ejerciera dominio sobre la mujer, sino que fueran dos iguales. Él estaba buscando a alguien con quien pudiera conversar, con quien pudiera debatir, con quien pudiera intercambiar, con quien pudiera tener hijos, con quien pudiera compartir una familia y con quien pudiera compartir la vida. Entonces, todo se ha dañado porque el hombre ha entendido que en la intención original de Dios fue que él ejerciera dominio sobre la mujer. Y en esa sociedad en la que estamos nosotros mirando la historia, incluso del Nuevo Testamento, no solamente del Antiguo Testamento, era una sociedad patriarcal donde había realmente dominio del hombre sobre toda la mujer. Así que Jesús entonces se va más allá de la parte legal y lo contrasta lo que Moisés permitió con el deseo de Dios. Porque entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, que no significa inferioridad, sino uno igual que él. Y que lo que dejará padre y madre, y se cada quien verdad se unirá, y serán los dos una sola carne. Y más adelante dice, y lo que Dios unió, que no lo separará. Así que con ese contraste Jesús puso en aprieto los fariseos, porque mientras ellos estaban interesados en la ley, se habían olvidado que la intención original de Dios era que Moisés no tuviera que hacer eso. O sea, él vio el permiso de Moisés como algo muy relativo y subió un poco el nivel y dijo, no, aquí está el deseo de Dios. Que no se produzca la ruptura, que no se produzca el rompimiento. Así que Jesús entonces, basado en eso, dijo, esas palabras tan fuertes para nosotros hoy en día, así que el deseo de Dios es que no haya Dios.
¿Qué hacemos nosotros con esas palabras que salieron de Jesús de una manera tan fuerte? Bueno, hay varias maneras en cómo podemos acercarnos a este pasaje bíblico tan complicado por parte de Jesús y Marcos y todo esto. Podemos decir, número uno, que en ese momento, 2000 años atrás, Jesús tenía razón al ser bien radical defendiendo el matrimonio. Tenía que ser bien radical. En su respuesta vemos, número uno, por lo que él sabía que existía en esa sociedad, que hay un interés en él de proteger a la mujer. Él siempre se identificó con los más vulnerables. Fíjense que aquí cita a la mujer y a los niños. ¿Ustedes saben lo que ocurría en ese entonces? Que la mujer dependía del hombre, del matrimonio, económicamente, socialmente, en todo. Él sabía que el impacto grande de la separación caía en la mujer y en los niños, que eran también, los niños no eran muy bien vistos en esa sociedad, no tenían el valor que debían tener. Por lo tanto, Jesús hace una declaración fuerte para llamar la atención a los hombres, que lo que ellos hacen por cualquier cosa, porque era por cualquier cosa que tenían, le daban certificado a la mujer, eso tenían que evaluarlo bien, porque eso iba en contra del presente y el futuro. La mujer sufría grandemente cuando era abandonada por el hombre, y no había eso que hay hoy de que mitad y mitad y que dame lo mío y todo esa cosa. Nada de eso. Lo segundo que notamos aquí en la respuesta de Jesús, que ustedes lo verán ese detallito, que Jesús se refiere tanto al hombre pidiéndole divorcio a la mujer, como a la mujer pidiendo divorcio al hombre. En la sociedad de Jesús, ni antes, en el Antiguo Testamento existía eso. La mujer no podía pedir divorcio, no tenía ese derecho. El derecho nada más lo tenía el hombre. Entonces, ¿por qué Jesús incluye aquí al hombre? Porque él está buscando igualdad de derechos. Él está buscando igualdad de derechos. Si tú puedes hacer esto, si tú reclamas esto y aquello, aún infidelidad, porque solamente el hombre podía reclamar infidelidad de parte de la mujer para divorciarse. La mujer no podía hacerlo. Ustedes no notan que todavía hoy en día vivimos un punto de eso. Que al hombre se le tolera un montón de cosas, incluyendo la infidelidad. Y lo grande es que muchas veces, cuando la esposa se queja ante la suegra, el hijo suyo vive haciendo esto y esto. ¡Ah, pero! ¿Usted sabe cómo son los hombres? La misma suegra. ¿Usted sabe cómo son los hombres? Además, son las mujeres que lo provocan. Y siguen defendiendo. Todavía hoy. Pues eso viene de lejos. Eso viene de lejos. En ese entonces se le reclamaba a la mujer, pero no al hombre. ¿Se acuerdan de la mujer que fue llevada a Jesús por cometer adulterio? Por los bandidos no lo trajeron. A ella sí querían apedrear, pero a él no. Entonces, hasta el día de hoy, hay todavía ese sentimiento de que no se pide perdón. El hombre tiene derecho a no llegar virgen al matrimonio. La mujer sí se demanda. Bueno, todavía en muchos sectores todavía existen todos esos tabúes relacionados. Entonces, Jesús sabía todo eso. Y decía, no, aquí hay igualdad. Hay reciprocidad. Aquí tenemos que pelear que el matrimonio verdaderamente signifique lo que Dios espera que signifique. Y la tercera cosa que quisiéramos señalar aquí para entender lo que Jesús reclama aquí es que todos somos pecadores. A causa del pecado, todo fue trastornado.
incluyendo el matrimonio. Y lo que es el ideal de Dios se trastornó en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia. Entonces, ¿por qué considerar a los divorciados como los peores pecadores? Estamos muy preocupados porque en muchas iglesias los divorciados son ciudadanos de segunda clase. Los divorciados no comulgan en muchas iglesias. Incluso cuando le preguntan a los divorciados, ¿por qué tú no comulgas? No comulgan. O sea, ellos están de acuerdo que es comulgar. Pero ¿qué diferencia hay, como todos somos pecadores, qué diferencia hay entre un divorciado y un mentiroso que confiesa su pecado y viene conmigo? O un tramposo que viene y confía en su pecado y conmigo. O sea, un divorciado no puede hacer eso. Esto es una distorsión total del mensaje del Evangelio. Porque la buena noticia que tiene este pasaje es que el Evangelio ofrece perdón para todos nosotros. Perdón para todos. Incluyendo el haber fallado en ese ideal que él quiso acerca del matrimonio, de que no se rompiera. Pero todos sabemos que hay muchas circunstancias en las que un matrimonio se puede romper, y eso también lo sabemos. Moisés lo había permitido, pero en el Nuevo Testamento también hay algunas excepciones. Por ejemplo, Mateo, que conocía bien la enseñanza radical de Jesús, dijo: excepto le he permitido separarse el hombre de la mujer y viceversa, excepto por causa de adulterio o de cualquier conducta inapropiada, sexual inapropiada. Excepto, hay una excepción. Santiago, el apóstol Pablo también hace varias acepciones y sabía muy bien la enseñanza de Jesús, pero él tiene un acercamiento pastoral, el apóstol Pablo y Mateo, porque sabe cuáles son las situaciones que hay. Pablo incluso dice que si un hombre se casa con una mujer y conversa, que no es creyente, que no es cristiana, y no consiente en vivir con el hombre, él dice, sepárate de él. Dice Santiago, él dice, Pablo, abiertamente. Y más adelante dice, digo yo, no el Señor. Digo yo, es un acercamiento pastoral. Algo bueno. Moisés tuvo sus razones. Pedro tuvo sus razones. Pablo tuvo sus razones. Pero Pablo, al final, incluye a Dios en el paquete y dice, Dios nos ha llamado a vivir en paz, no en dolor y sufrimiento. Cuando nos llamó a vivir en pareja, en un matrimonio, el deseo de él fue que viviéramos en paz, que compartiéramos la vida, que fuéramos amigos, que fuéramos felices. Y dice Pablo, si eso no existe, sepárense. Hoy en día, 2000 años después, yo agregaría otras excepciones, o la iglesia agregaría otras excepciones. Otra vez, la iglesia siempre va a pelear por el mantenimiento del matrimonio, va a luchar por el deseo de Dios original de que se mantenga el matrimonio, pero lamentablemente el pecado ha manchado todo y hoy tenemos que agregar otras excepciones. Por ejemplo, me he encontrado con situaciones donde ha habido violencia doméstica, seria violencia doméstica, no solamente verbal, sino física. El acercamiento es tratar de que eso se resuelva. Pero si no se resuelve, yo sería un irresponsable
de dejar que esa mujer viva bajo riesgo de ser matada, como sabemos nosotros que es una plaga en toda América Latina, el feminicidio. Entonces, hay situaciones que el menor mal es la separación. Estamos frente a la declaración de Jesús, y Jesús estaría de acuerdo con nosotros. Pero, ¿qué acerca de las adicciones? Las adicciones hoy, lamentablemente, han dañado la vida de muchas parejas. ¿Qué vamos a hacer? Hay situaciones en las que, si no hay un remedio, hay que buscar el mal menor, que es la separación. Y cada vez más se agregan razones por las cuales uno tiene que apelar al mal menor. En general, en conclusión, Dios siempre va a querer que nosotros vivamos en comunidad, que nos amemos los unos a los otros, que seamos felices, que nos apoyemos, incluyendo a la gran cantidad de divorciados que tenemos en nuestras iglesias. Tenemos que darle nuestro apoyo, nuestro soporte, y darle la bienvenida a la Santa Comunión. Que Dios nos Señor, que ponga sus manos sanadoras sobre ellos.
Señor, atiende la súplica de tu pueblo y lo que fielmente hemos pedido. Concede que efectivamente lo pidamos para la gloria de tu nombre, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro pueblo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos, por amor de tu Hijo Jesucristo. Ven piedad de nosotros y perdónanos, así tu voluntad será nuestra. Y andaremos por sus caminos, para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad. Y por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y comparta la paz. Creador de cielo y tierra, porque tú eres fuente de luz.
Jesús tu vida. Nos hiciste a tu imagen y nos llamaste a nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre por siempre cantan este himno. Llévanos a la
Padre celestial, donde con todos los santos entremos en herencia eterna de tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, cabeza de la iglesia y el autor de nuestra salvación. Por él, con él y en él, y en la unidad del Espíritu Santo, cuyo son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Salvador nos dice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te dejes en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, ahora y por siempre. Aleluya, Cristo, nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y alimentense de él en sus corazones por fe y con agradecimiento. Todo bautizado es bienvenido a participar de la mesa del Señor, incluyendo las visitas y todo. Thank you.
de nuestro vecino. Acompañemos a esta familia en su dolor. Así que
ya sea que vaya a la primera y si está disponible, mañana a las 10, aquí los esperamos. Ella siempre nos acompañaba en nuestro famoso viernes, el domingo. Ah, sí, sí, sí. Tenemos varios anuncios que quisiéramos compartir. El segundo retiro que estamos esperando para continuar con nuestro trabajo acerca del futuro de la ascensión va a ser octubre 16. Está muy cerca. Sábado de 9:30 a 12:30. Así que les esperamos. Pónganlo en su calendario. Necesitamos completar este proceso y este retiro va a ser sumamente importante. Tenemos algunos cumpleaños del mes de octubre. María. Natacha Figueroa. ¿Cómo se acuerda de eso? Sí, no, sí. Y Jocelyn Candelario. Bueno, déjame seguir. Carolina de los Santos, que es el otro. Los demás ya lo podemos dejar para la próxima semana, porque son de 13 en adelante. Hay un pego de aquí que es 13. Ni lo voy a mencionar. Lo voy a dejar para el próximo. Así que vamos a dar un aplauso y que Dios bendiga grandemente. A todos los compañeros. Para la reina. La bendición. Y nos vemos el domingo a la 11 también. Bueno, estamos bien personas.